Bien, desde ayer por la tarde se desplegó un operativo policiaco, un fuerte despliegue operativo policiaco desde la tarde en San Francisco del Rincón, luego de que en la colonia Niños Héroes un retén policiaco detuvo un vehículo donde sus tripulantes pues se resistieron y a partir de ahí empezó el intercambio de fuego. Estos se atrincheraron en una comunidad de San Francisco del Rincón, en una finca. Esto provocó pues evidentemente el pánico en la ciudad, el pánico particularmente en esta comunidad. Y pues eso fue algo que en proceso estuvimos informándoles a través de Zona Franca, a través de nuestra página y sobre todo a través de los reportes que oportunamente nos estuvo compartiendo nuestro compañero Alejandro Sandoval, que está en la línea telefónica. Bueno, vamos a platicar pues prácticamente todo lo que ocurrió y lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Alejandro, gracias. Muy buenas tardes, Javier Bravo. Te saludo con mucho gusto, al igual que la audiencia de Zona Franca. Como bien lo señalas, Javier, desde ayer por ahí de las 5:30 de la tarde fue cuando se dio este suceso, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón realizaban una labor de patrullaje sobre el bulevar Aquiles Cerdán y la calle Guadalupe Victoria. Ahí es donde se encuentran ubican una motocicleta tipo cross en la que viajaba, de acuerdo con la información que proporcionó la propia alcaldía. En esa moto viajaba uno de los presuntos responsables del ataque al camión de pasajeros, lo recordarás, el pasado 19 de abril, donde así es, tres personas, y por el motivo por el cual les marcaron en alto a este sujeto, ¿no?, en la motocicleta. Entonces él, en lugar de detenerse, emprende la huida sobre el bulevar Emiliano Zapata, e incluso se señala que fue en sentido contrario a la circulación por algunas de estas calles y realizando detonaciones, de arma de fuego contra los elementos. Entonces se inicia esta persecución hasta llegar a la colonia Niños Héroes, lugar donde este sujeto que iban persiguiendo ingresó a un domicilio donde ya estaban al menos dos personas más armadas y empezaron también a disparar contra los policías. Se habla, y de acuerdo con los testimonios que recabamos, Javier, de al menos 100 balazos los que se escucharon ahí en esta zona, y pues los elementos pidieron apoyo. Al lugar llegaron también policías estatales y federales, y pues se da este enfrentamiento, este choque armado, y pues cercan la zona de varias cuadras a la redonda, percatándose que dos de los implicados en esta de estos pistoleros, pues, o presuntos delincuentes, entraron a una casa aledaña donde se encontraban para tratar de resguardarse o escapar, y esta se ubica en la privada Ángeles, donde son detenidas dos personas del sexo masculino. Esto también lo informa la alcaldía de San Francisco, y se asegura un arma de fuego y un arma blanca. Déjame decirte que durante el enfrentamiento, Javier, un oficial resultó lesionado por arma de fuego a la altura de la rodilla, y se reportó el deceso, la muerte de uno de los pistoleros, y que hasta ayer se encontraba en calidad de desconocido. Esto pues causó una gran alarma y un miedo en los habitantes, claro, de esta zona de San Francisco, y fue pues como termina, ¿no?, con el abatimiento de esta persona y la detención de dos más, según lo que se informó esta noche. Sin embargo, el día de hoy, Javier, el procurador de justicia en la región A, Joel Romo, informó que durante este enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, falleció, da la identidad de esta persona, el joven de 18 años de nombre Ubaldo. Él es quien fallece, pero aquí resalta, Javier, que en relación a que estas personas tuvieran que ver con el triple homicidio ocurrido en el camión de turismo, como lo señaló la alcaldía de San Francisco, pues el subprocurador dijo que hasta el momento no tienen establecido que Ubaldo haya participado en ese crimen. Es decir, aquí ya hay como una contradicción en lo que han informado, sí, las autoridades, ¿verdad? Correcto. Digo que no se entendería, bueno, si en un sitio que tiene una gran complejidad como San Francisco, donde se han enviado refuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde finalmente hay un clima, un ambiente de tensión, pues hay esta disparidad de información. Digo, se supone que están completamente coordinados. Así es. Y bueno, pues aquí vemos que al menos no es así, porque mientras la alcaldía de San Francisco dice que esta persecución inició porque identifican a uno de los agresores, y el subprocurador dice que la persona que abate no tiene relación con los hechos. Y además, también una situación relevante, Javier, es que el funcionario de la Procuraduría no mencionó que hubiera personas detenidas por estos hechos, como lo aseguró la alcaldía de San Francisco en su comunicado que difunden anoche.
donde se advierte pues la detención de dos personas. Aquí también cabe hacer la observación de que no sabemos si no hayan sido todavía puestas a disposición del Ministerio Público, que seguramente por la gravedad de los hechos ya se debió haber hecho. Sin embargo, no se menciona que hubiera personas detenidas. Javier, también comentarte que hubo un aseguramiento en todo este despliegue, se aseguró droga y se aseguraron varios vehículos, de acuerdo con el funcionario. El joven fallece en la calle de Vicente Suárez, este joven de 18 años, y pues se aseguraron casquillos de diversos calibres, calibre 22, 40 y 45, 50 gramos de droga conocida como cristal, y pues se localizaron también casquillos percutidos de cuerno de chivo, es decir, de arma larga, y se habla de una cantidad de siete motocicletas que también fueron aseguradas ahí en el lugar. Y bueno, el funcionario comenta que pues están investigando, pues porque tienen el dato que al menos dos personas lograron fugarse de toda esta intervención policial que hubo anoche ahí en San Francisco del Rincón, Javier. Correcto, Alejandro. A ver, para explicarnos un poco más, ¿cómo fue sucediendo, cómo fue la intervención cronológicamente que tuvieron las diferentes corporaciones? Esto, me comentas, es por parte de la policía municipal los que detectan primero el vehículo donde estaban estos implicados, estos responsables. Así es, Javier. Mira, el reporte inicial se da alrededor de las 5:30 de la tarde y la intervención la hacen elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, es decir, la Policía Municipal de San Francisco. Cuando se da la persecución, ellos piden refuerzos y da la situación, tenemos entendido que el operativo intermunicipal que está desplegando el gobierno del estado, pues a través de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Procuraduría y de la Policía Urbana, ellos estaban en el municipio de Purísima. Entonces ellos van a San Francisco, o sea, de Purísima se trasladan a San Francisco para apoyar a los policías municipales, además de otros policías que estaban en otra zona de la ciudad que se unen a sus compañeros. Esto ocurrió más o menos poco antes de las 6 de la tarde y también se suman, Javier, elementos del ejército mexicano. Tú recordás que en el municipio de San Francisco hay un destacamento, una pequeña unidad de soldados del ejército, quienes también intervienen en este asunto. Sin embargo, cuando se da la intervención y también por lo dicho por el subprocurador de justicia de la región, Joel Romo, ellos intervienen ya cuando se da el primer enfrentamiento o el primer choque, ¿no?, con los policías, con los pistoleros, ¿no? Es así más o menos como se fue atendiendo el tema, según lo dicho por las propias autoridades. Ese es como se fue dando el despliegue policiaco, que terminó con la muerte o el abatimiento de uno de los presuntos pistoleros y, pues, hasta donde sabemos, la detención de dos, pero que no lo han hecho público al menos. Correcto. Ayer entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón reporta dos detenidos. Hoy el Ministerio Público dice no hay tales. Sí, no informa de detenidos. Es decir, ahí es un dato también que debemos, profundizar más adelante con respecto a de que si realmente se van a poner o no a disposición del Ministerio Público a estas dos personas que asegura la policía haber detenido. Entonces sí hay una situación ahí que habrá que dilucidarse, es decir, si realmente estas personas siguen detenidas o a lo mejor sí se les detuvo, pero que no tuvieron que ver después, o sea, es decir, en una investigación posterior y que los hayan dejado libres, eso no lo sabemos. El asunto es de que una autoridad dice que hay dos detenidos y otra autoridad dice que no hay. Correcto. Bueno, esto es de llamar poderosamente la atención porque no habría coordinación ni en la información que se da a los medios y, pues, digo, si esto es real, pues no hay ni siquiera coordinación en el momento de la actuación. Y tú, Alejandro, que estás ahí en San Francisco del Rincón, pues, ¿cómo amaneció la ciudad? Me imagino continúa en una tensión, decías tú, tensa calma. Así es, hay tensión, Javier. Fíjate que estuvimos ahí en las cercanías de la colonia Santa Anita donde se dio pues este enfrentamiento y pues sí hay temor de la gente. Algunas señoras empezaron, tuve la oportunidad de platicar con una señora que tiene una tienda de abarrotes que muy cerca pues del lugar donde fue la agresión, y ella señala expresamente que ella no sabía cuándo terminarían los balazos de tantos que hubo, y a la persona que fallece, Javier, algunos vecinos del lugar la identifican como, es un joven de 18 años que estaría relacionado o vinculado, incluso eso también lo confirmó el subprocurador,
de que al menos si no tiene antecedentes penales o alguna orden de aprehensión, sí tiene algunos señalamientos por venta de droga, aunque esto pues no es una declaración oficial de un funcionario. Sin embargo, pues no sabemos si es realmente lo que ocurre en este lugar, es decir, no tenemos la certeza de que esta persona se dedicara a alguna a esta actividad delictiva en específico, ¿no? Eso es solamente pues son los dichos, ¿no? Pero lo que dice la gente con respecto a esta persona que incluso los vecinos de él y amigos, porque tuve la oportunidad de hablar con dos chavos, uno de ellos todavía menor de edad, él me decía, es que él tiene más o menos como 2 años más que yo, incluso pues dudando si fuera mayor de edad todavía, es decir, entre los 17 y los 18 años, y que ellos no, al menos no sabían pues de la actividad que ellos se dedicaban, pero pues esta situación pues poco a poco se va a ir aclarando conforme pasen las horas. Sin embargo, pues la situación es de tensión ahí en esa zona de Santa Anita, donde esta persona vivía y donde pues era conocido por muchas personas ahí. Y déjame decirte que es una zona habitacional muy muy amplia, Javier, sí. Y hay muchos jóvenes, hay muchos niños, es decir, es una zona habitacional que está muy muy llena de personas, es decir, hay una gran, ¿cómo llamarlo? Sí, hay el flujo de ciudadanos a todas horas, ¿no? Sí, así es una zona de mucho, es decir, hay muchos habitantes en esta zona, hay mucha concurrencia, hay comercios, es una zona habitacional muy muy grande, ¿no? Donde ocurren estos hechos y pues donde toda la gente se da cuenta de lo que ocurre, de los balazos, y pues incluso el día de hoy hay comercios cerrados, Javier, ahí pudimos detectar algunos comercios cerrados, también hay ¿cómo se dice? Patrullaje de las fuerzas del Estado, pudimos observar también patrullaje de la misma dirección de policía municipal y de la policía urbana, es decir, hay un patrullaje continuo y esto también pues genera cierta tensión, ¿no?, entre los habitantes. Correcto, Alejandro, pues vamos a seguir en contacto, estarán buscando al alcalde Ismael López. Así es, fíjate que no, el día de hoy no tuvo actividades públicas el alcalde. También cabe destacar, en un par de días se inaugura el juzgado de oralidad de San Francisco del Rincón, o sea, los juzgados donde se ven los asuntos penales, sí. Donde van a ser los nuevos juzgados, se va a abrir, de hecho está prevista también la visita del gobernador en esta inauguración, y bueno, no sabemos si se van a inaugurar estos juzgados, pues con las personas que aparentemente están detenidas por estos hechos, ¿no? Correcto. Bien, Alejandro, pues estaremos en contacto a ver qué reacción del alcalde, sobre todo esta disparidad de información, bueno, que se clarifique en todo caso qué es lo que ocurrió y qué es lo que, o por qué la policía de San Francisco reportó lo que ayer reportó, si es que hubo algún ajuste o, como dices, alguna liberación posterior que se realizó al comprobarse que no hubo ninguna responsabilidad, que no dejará de llamar la atención evidentemente. Sí, y también lo que podría pasar, Javier, que yo pienso que será así, es de que aún no los ponen a disposición del Ministerio Público. Esa también puede ser una posibilidad. Y que también sería grave, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 que no hayan sido puestos todavía a disposición, me parece que no sería como lo correcto, sino ponerlos de inmediato, ¿no? Claro. Entonces vamos a estar al pendiente en las próximas horas de lo que sucede, si realmente hay personas detenidas o no. También estuvimos hablando con gente del Poder Judicial del Estado para que nos informaran si ya habían sido consignados o puestos a disposición de alguna autoridad judicial algunas personas por estos hechos, pero no tenemos información todavía al respecto, Javier, entonces pues sí, ahí está la situación. Bien, Alejandro, pues te agradezco mucho el reporte y seguimos en contacto. Muy buenas tardes, hasta luego.